Marcelo Iván Ceballos, es un ciudadano común en este momento, por un, como siempre digo, por un acontecimiento que sucedió hace más de 30 años en nuestro país, soy lo considerado lo que hoy se denomina un veterano de guerra, veterano de la guerra de Malvinas. Bueno, yo estaba cumpliendo con el servicio militar, no era de la clase, por el hecho de que yo era un prorrogado, o sea, la prórroga era el permiso que se daba antes para que el individuo pudiera terminar sus estudios secundarios. Terminé mi prórroga y me presento a cumplir con mi obligación, lo que en ese momento era una obligación cívica, que era cumplir con el servicio militar obligatorio. Ya había pasado la realización médica, había sido designado apto, completamente apto, o sea, eso quería decir que era física y mentalmente listo para presentarme a que me prepararan para ser soldado, porque uno cuando entra es recluta, y ahí lo empiezan a preparar y adiestrar hasta que, bueno, en el transcurso, la idea es que en ese transcurso de ese año ya sea un soldado, o sea, un individuo preparado para manejar armamento, a veces explosivo, y llegado el caso, tomar decisiones, a veces decisiones frías, en momentos críticos, que es como puede ser en una guerra. Algo que no esperaba, pero que, bueno, nos tocó vivir a muchos jóvenes argentinos de aquella época. Marcelo Ceballos llegó el 2 de abril a Puerto Argentino. Al día siguiente fue trasladado junto a otros soldados de nuestra localidad en el barco carguero Isla de los Estados hasta su posición final. El 5 de abril arribaron a Bahía Fog, rebautizada Bahía del Zorro. Finalizada la guerra, el 14 de abril fue tomado prisionero y trasladado luego al continente. Yo cuando vuelvo de todo aquel acontecimiento, que ya la gente, la verdad que sobre la guerra de Malvinas ya creo que conoce bastante, si, tal vez en estos momentos ya se está aprendiendo la verdad, porque se ha ocultado muchísimo, y a veces los veteranos somos algunos un poco culpables de que se hayan ocultado cosas. No queríamos hablar por dolor, por no recordar, por todas esas cosas que le acontecen a un ser humano cuando vive algún hecho que es doloroso. Con el tiempo, algunos no quieren hablar, otros nos decidimos a hablar y desgraciadamente a veces no nos querían escuchar, y bueno, pero con el tiempo nos decidimos a hacer escuchar. Cuando yo vuelvo me encuentro con algunas sorpresas. Mi madre muy, muy desgastada por todo aquel acontecimiento. Yo llego al continente el 21 de junio, o sea, 7 días después de la rendición, y recién el 25 me puedo comunicar en mi casa y, bueno, comunicarle que estaba vivo. O sea, desde el término de la guerra tuvieron mis viejos, mis padres y mis familiares 11 días que estuvieron ahí en la incertidumbre de no saber qué pasaba conmigo. Se enteraron que yo estaba vivo porque habían sido retirados algunos muchachos ya de la guarnición, que era Santiago Abrán, que lo retiró el papá. Entonces ahí ya sabían que yo estaba vivo y que estaba bien. Porque hasta ese entonces, desde ahí hasta que yo puedo volver a Marco Juárez, yo volví, creo que fue una semana después del acto que se le hace acá el 9 de julio, y hasta ese entonces se conjeturaba que yo podía estar mutilado, y mis viejos, mis padres sufrían por ese hecho. Mi papá en ese entonces, yo no tenía dinero para venirme, no había cobrado nunca un sueldo del ejército, intenté ya cobrar, no, me dijeron que no podía, yo cobré todo junto cuando me vine de baja recién. Y así que mi padre vendió un vehículo que él tenía para irme a buscar a Comodoro Rivadavia, que yo estaba en la casa de una hermana de mi madre, que sinceramente me tenían en engordia. Porque cuando mi tía me recibe me dice, bueno, yo no quiero que tu madre te vea así, entonces me puso en una dieta de engorde, me llevaron a un médico, incluso un amigo de ellos me hizo pasar por hijo de él para que me pudieran atender por la obra social de él. Me llevaron para hacerme ver los pies, para hacerme ver todas esas cosas. Yo tenía mis pies muy, muy adoloridos, que cuando dormía no soportaba ni siquiera el roce de la sábana. Así que yo dormía tapado hasta los tobillos y los pies al aire. No soportaba. Andaba siempre descalzo o el calzado lo llevaba en así un estilo en chancleta, digamos. No. Estaban mis pies muy, muy hinchados, muy, muy, muy doloridos. Y yo quería ver a mi vieja, yo quería que me vieran, que vieran que estaba bien. Si bien mis pies estaban hechos pedazos, pero yo estaba bien. Incluso cuando mi papá me va a buscar, que llega a las 2 de la mañana como en Rivadavia, él me llama, mi prima me dice, mira, está tu papá. Y cuando nos encontramos ahí en la sala, una sala que tenía mi tía, mi papá antes de abrazarme, se quedó ahí, hizo 2 pasos para atrás.
Y me miró y me dice, ¿estás entero? La gran sorpresa que me encuentro es con mi madre, que estaba muy en esos ya 5 meses, porque yo vine de baja a los 7 meses, pero a los 5 vine por primera vez de licencia. Había envejecido años. Mamá, en vez de, no parecía la esposa de papá, parecía la madre. Estaba muy, muy delgada, muy, muy avejentada, y no era la mujer que yo había dejado cuando me fui. Ya no era la mujer luchadora, no, ya era una persona que había bajado los brazos. Y ya empezaba a sentir las dolencias de un cáncer que 2 años, 3 años después la mata, me la lleva. Y bueno, la familia me recibió bien, los amigos, la población también. En ese momento todo era nuevo, todo era recién terminado, era una novedad. La gente que nos veía como bichos raros, iban, nos preguntaban. Todos querían saber si habíamos matado a un inglés, si habíamos volteado un helicóptero. El Estado de aquel tiempo no quería tocar el tema. Había muchas cosas que aclarar. ¿Por qué la guerra? ¿Qué pasó? ¿Por qué los soldados no recibieron, no había armamento adecuado? Yo te digo, el fusil mío, yo tiraba cuando lo largaba la ráfaga, lo probamos una vez, a la mitad del cargador se me trababa. O sea, era una cosa que era, yo tenía que sacar el cargador, tirar el cerrojo para atrás, acomodar la bala con la mano, volver a poner el cargador y tratar hasta... Y bueno, no sé, en combate yo quedaba muy en inferioridad de condiciones en un combate. Y así como yo, le pasó a muchos muchachos. Los ingleses declararon una vez que encontraron a un soldado que se defendían los culatazos. Y debe haber sido porque o se quedaban sin bala o el arma no le andaba. O sea, a pesar de eso, a nosotros el dolor más grande que hemos sufrido como veterano de guerra, como ciudadano, es la falta de reconocimiento. O sea, no queremos, yo siempre digo que la palabra héroe es un chaleco con el que siempre sentí que me quedó grande. Héroes son los que están allá en Darwin. Y esto, bueno, yo como dibujante soy autodidacta. Dibujé desde muy chico. Hice mis propios personajes, hacía mis propias historietas. Y el sueño mío fue siempre ser historietista. Y me permite expresar muchas cosas. Y bueno, presenté este proyecto, una historieta sobre Malvinas. No con un personaje fijo, sino distintas historias. Por ejemplo, el desembarco, la toma, esta famosa... Bueno, esto así lo hice varias veces en distintos tamaños, lo dibujé, la rendición inglesa, la muerte de Giaquino, el hundimiento del Belgrano, que tardó un mes en salir porque eran 4 cuadritos por semana. Y bueno, y esto fue, en principio para mí fue un desahogo hacer esto, y después se me transformó en una carga. Tuve que dibujar la muerte de personas que conocía, y había momentos que me sentía que los estaba matando yo, y bueno, no veía la hora de terminarlo. No podía cortarlo, tenía que seguirlo. O sea, era un compromiso que yo había asumido. Y después, en el 2009, empecé a escribir mi vivencia con la intención de hacer un libro. Tuve todo el año en gran lejos del Edén, lo titulé. La idea es que algún día va a salir ese libro. Si llega a salir, tal vez esta sea la tapa, este dibujo sea la tapa. Me hace acordar cuando a mí me tocaba hacer guardia de noche. Yo tenía un arma que era un Falpara, tiene culata rebatible, me dibujé yo prácticamente. Ya no usábamos mal correaje porque lo teníamos roto, yo llevaba mis cargadores en los bolsillos, y en las noches que había luna así yo miraba la luna, porque la luna salía del lado del continente, y yo sabía que de allá estaba mi pueblo, mi casa, mi familia. Entonces yo miraba la luna, preguntándome si algún día volvería a verlo, porque había momentos que dudé de volver. Y bueno, y esa, si Dios quiere, el día de mañana cuando pueda imprimir mi libro, que como reitero, se va a llamar Lejos del Edén, el título del libro, esta va a ser la tapa.